Propósito de vacacionar fue a fines de junio cuando María Inés viajó a Argentina, sin imaginar que un proyecto laboral ahí la esperaba. Tres meses después, la bella presentadora de Los 25 Más regresó a la ciudad del tango para protagonizar una serie infantil para Latinoamérica, en donde retomará su carrera como cantante. Soy protagonista porque es una serie para niños. El canal es totalmente dirigido a un target de niñitos de 3 a 8 años. Y es muy padre porque es un programa también musical, es un programa en donde puedo retomar un poco la música que dejé hace 7 años. Y somos 4 personajes, es la florería de Sofía, yo seré Sofía. Salgo con una bocana, con otra niña y con otro chavo, somos, te digo, 4 personajes. Son programas de media hora, saldrá al aire en enero, febrero del 2011. Ya había trabajado con Disney y la verdad es muy padre, había trabajado en la fusión que hicieron Azteca con Disney en High School Musical con Roger, que por cierto va a ser uno de mis compañeros en Argentina porque voy a sentir muy sola por allá. Pues estoy feliz porque me voy a Argentina con un proyecto muy padre. Jamás pensé que me iba a quedar con el proyecto, pero bueno, cuando me avisaron fui muy feliz. Pero por otro lado sí tenía la preocupación si podía o no hacerlo porque tengo que irme 2 meses a Argentina en total. Pero bueno, voy a estar yendo y viniendo para no quedar mal también con los compromisos que tengo aquí, que son Los 25 Más y Fashion TV. Aunque la Ojiazul grabará en Argentina 2 meses, regresará a México cada 15 días para continuar con sus programas, Los 25 Más y Fashion TV, así como con sus estudios universitarios en desarrollo humano, carrera que concluirá en un año. Cada 15 días voy a estar regresando para hacer las grabaciones. Yo llego, haz de cuenta, un domingo en la tarde-noche. Estoy grabando 25 más en la mañana, de aquí me voy a grabar Fashion TV y en la noche salgo otra vez a Buenos Aires. Entonces iba a estar un poquito de locos, pero apenas tengo 18 años, entonces yo creo que lo puedo aguantar. Como te digo, ya en noviembre hacer todo el rodaje durante 4 semanas. Diciembre ya estoy de vuelta, realmente octubre y noviembre van a ser los meses más pesados, porque además sigo con mis clases en el TEC, y donde llevo 2 materiales al mes, entonces ahí sí me voy a tener que organizar muy bien para poder hacerlo. María Inés llegó a Buenos Aires el martes 28 de septiembre. En exclusiva, la revista Ventaneando te muestra estas imágenes que conforman la nueva vida de la conductora en Argentina.